Muy queridos hermanos, bendiciones para todos. Bienvenidos al programa Micrófono Abierto a la Fe. Hoy tenemos un gran invitado, como todos nuestros invitados. Siempre escogemos personas que nos pueden dar testimonio de su fe. Y hoy contamos con Fray Nelson Medina, muy conocido por todos nosotros. Para el Santuario del Señor de la Divina Misericordia es un honor tener a Fray Nelson con nosotros. Muy querido Fray Nelson, muy buenas noches. Bienvenido aquí virtualmente a Lima, Perú. Muchas gracias, Padre Carlos. Una alegría saludar aquí desde Colombia. Y bueno, grandes bendiciones para ti y para todos los oyentes y los videntes. Muy bien. Vamos a empezar con un video para contextualizar esta entrevista. La ciencia parecía arrebatarle el llamado al sacerdocio, pero la Virgen María metió la mano por su corazón de hombre consagrado. Fray Nelson Medina, conocido como el científico de la fe, sintió el llamado a la vocación sacerdotal a los 15 años y desde 1992 se convirtió en un sacerdote dominico. Su vida tuvo un cambio a partir de los grupos de oración de la Renovación Carismática Católica. Bueno, yo debo decir que nací en un hogar católico y que en ese sentido la fe, la oración, la Santa Misa, la amistad con los sacerdotes es algo que siempre estuvo en mi vida. Pero también debo decir que el Señor en su misericordia utiliza ciertas circunstancias para tocarnos de una manera muy, muy profunda. Me gustó muchísimo la ciencia. Esa fue como una gran fascinación que tuve toda la vida. Hasta el punto de que, en un momento dado, la ciencia se me volvió un ídolo. Fray Nelson es un religioso de la Orden de los Predicadores que se dio a conocer a través de emisoras católicas y luego empezó a recorrer el mundo con sus prédicas y se ha consolidado como un influencer católico en el mundo digital a través de su trabajo de evangelización en diferentes redes sociales. ¿Qué te hace la iglesia? Es un diagnóstico que te sirve, que te levanta, que te cura, que te pone en ruta de salvación. Desde un principio, Fray Nelson fue un intelectual y siempre muy inclinado a las matemáticas. Hacia el final de mi tiempo de colegio, estaba completamente fascinado por la ciencia y concretamente fascinado por las matemáticas, porque tuve muy buenos resultados en olimpiadas de matemáticas y tuve que representar a mi país en dos competencias en Estados Unidos en 1981 y en Hungría en 1982. Entonces, la parte vocacional y la parte católica quedó así como un poco en pausa. Con la intervención providencial de la Virgen, esa idolatría por la ciencia se fue agrietando hasta caer, cambiando a Isaac Newton y Albert Einstein por Santo Tomás de Aquino y Santa Catalina de Siena. Yo puedo decir que yo llegué al borde del ateísmo. No fui ateo por la misericordia de Dios, nunca fui ateo, pero llegué al borde del ateísmo y realmente me duele mucho porque el Señor, cuando miro hacia atrás, digo, Él siempre fue bueno conmigo, siempre. Hoy es licenciado en filosofía, tiene una maestría en teología y es doctor en teología fundamental. Pero nada más grande de lo que le ocurrió el 5 de mayo del 2018 cuando celebraba la Santa Eucaristía. Hoy es sábado 5 de mayo de 2018. Soy Fray Nelson Medina, un sacerdote dominico nacido en Colombia. Estaba celebrando la Eucaristía en el contexto de un congreso de la Renovación Carismática en Asunción, Paraguay, donde todavía me encuentro en este momento.
Lo que me ha sucedido solo lo puedo considerar un milagro, un humilde milagro eucarístico. Ha desarrollado un extenso ministerio de predicación a monjas, sacerdotes diocesanos y muy diversos grupos de laicos. Para Fray Nelson, toda su vida se resume en un acto de misericordia de Dios con él, de aquel que ama su miseria humana, sosteniéndolo con un yo estoy aquí, estoy contigo, como el milagro eucarístico del 5 de mayo. Vamos a empezar esta entrevista tan esperada para nosotros. Tenemos a Fray Nelson, colombiano de nacimiento, tercero de cuatro hijos de una familia católica donde le inculcaron valores y sobre todo la fe. Estudió en un colegio dominicos, sacerdote por más de 30 años, cuenta con más de 43.000 seguidores en Facebook, 23.000 en Twitter y más de 30.000 suscriptores del boletín electrónico Alimento el Alma. Una primera pregunta, Fray Nelson. ¿Cómo usted puede describir brevemente la vida de fe en su casa, en su familia, hoy que la familia es tan atacada por las ideologías? Pensemos en la ideología de género. ¿Cómo vivió usted su fe en su casa? ¿Sus padres cómo le inculcaron la fe? La primera palabra que viene a mi mente es la palabra ejemplo. Ejemplo es la sencillez de ir juntos a la misa del domingo. Ejemplo es el cariño por el sacerdote, por el párroco y bueno, también por otros sacerdotes. El ejemplo es el amor espontáneo, por ejemplo, a la persona del Papa, las oraciones en la casa. En Colombia es muy tradicional, por ejemplo, la novena de Navidad que prepara el nacimiento de Cristo. Y era algo que de una manera muy normal, muy natural, uno esperaba, uno sabía que eso iba a suceder. Y así podría dar muchos otros ejemplos, pero quisiera mencionar sobre todo la oración de mi madre. En el caso de mi madre, esa oración era sobre todo la Eucaristía y el Santo Rosario. Entonces, este testimonio constante, pues hacía que uno tuviera una visión positiva de la fe católica, pero también que sintiera que era su casa. La casa, llamémosla así, la casa espiritual, en la que uno se siente a gusto, donde uno siente que tiene derechos de hijo. Eso fue lo que yo encontré indudablemente en mi familia. Hemos escuchado en este pequeño video su afición por las matemáticas, por la ciencia. ¿Usted pensaba en alguna carrera en concreto, ser un supercientífico, ganar tal vez un premio Nobel de física? Pues esa expresión la decía como chiste mi papá, a raíz de los desempeños brillantes que Dios me concedió, especialmente en los años 1981, 82 y 84. En los dos primeros, 81 y 82, como decía el video, fui representante de mi país en las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas y en el 84 fui coentrenador del equipo colombiano. Sin embargo, yo no estudié matemáticas puras, sino estudié la carrera de física con algunas materias adicionales de matemáticas. Y debo decir que cuando se hizo intenso, cuando revivió intensamente el llamado vocacional, pues entonces ya no seguí con la carrera, sino que entré a la comunidad. Eso fue en diciembre de 1984. Nelson, ¿por qué ser dominico? Para aquellos que no saben, los dominicos nos han dejado una estela de grandes santos, Santo Domingo de Guzmán, San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino,
Santa Catalina de Siena, en fin, podríamos estar hablando horas, qué mejor que usted para hablarnos de los santos dominicos, pero ¿por qué ser dominico? ¿Por qué no ser franciscano? ¿Por qué no ser jesuita? ¿Por qué no ser diocesano? Sí, yo creo que hay ingredientes que empiezan en la infancia. Esa pregunta me la han hecho y me la he hecho yo también, por supuesto. Y cuando yo examino el ingrediente, por ejemplo, de comunidad religiosa, indudablemente está el ejemplo de una tía mía en particular, una tía religiosa. Figúrate, Padre Carlos, que cuando yo era niño, junto con mis hermanos, éramos todos niños, íbamos a algunas ocasiones de vacaciones a un convento de las hermanas dominicas de la Presentación, una comunidad muy fuerte aquí en Colombia, comunidad a la que pertenece una de mis tías. Ella se llama Carmen Sofía, vive todavía, es una persona muy mayor, pero vive todavía. Y esta tía Carmen, pues nos recibía unos pocos días de vacaciones allá en el convento suyo, junto con sus hermanas. Y esa imagen de la comunidad, del compartir, de la alegría, fue algo que me impactó muy, muy positivamente. Quedó tan grabado en mí que, aunque siempre he admirado la vocación del sacerdote diocesano, pues ese ingrediente de comunidad ya estaba sembrado ahí. Luego viene el otro. Entonces, en ese sentido, pues no me sentí yo, no me percibí llamado a la vida diocesana, a la que siempre he admirado y a la que he servido mucho. Nada más la semana pasada estaba acompañando un retiro espiritual de sacerdotes diocesanos en México. Luego, ¿por qué los dominicos? Mi primer llamado a comunidad no fueron los dominicos, sino fueron otra comunidad que quiero y que ha hecho mucha presencia en Colombia, especialmente con la renovación carismática católica. Esa comunidad son los eudistas, especialmente en la persona del padre Rafael García Herreros, que fue prácticamente uno de los primeros adelantados en traer la renovación carismática a Colombia. Como la renovación carismática tuvo tanto impacto en mi vida como cristiano y en mi llamado vocacional, entonces mi primer impulso fueron los eudistas. Mis papás, cuando yo sentí ese llamado sacerdotal y religioso, se sintieron muy perplejos porque implicaba, como ya se dijo, dejar esta carrera, la carrera de física que yo estaba haciendo. Y ellos me recomendaron que hablara con varias personas, incluso con un psicólogo, a ver qué era lo que estaba pasando. Y hablé efectivamente con un psicólogo y hablé también con un sacerdote de los dominicos, y cualquiera diría, bueno, pues este aprovechó la oportunidad, quizás fue así. Pero es que yo además había estudiado con dominicos, o sea, yo conocía la comunidad porque yo estudié en el Colegio Santo Tomás de Aquino de la ciudad de Bogotá. Entonces, este padre, en una conversación que la tengo grabada con fecha en mi memoria, el 30 de noviembre de 1984, este padre me hacía ver cómo nuestros dones, nuestros talentos, son también voz de Dios. Dios nos habla a través de lo que nos da y de lo que no nos da. Dios nos habla a través de lo que nos da y de lo que nos quita. Y entonces él me decía, con los talentos que tú tienes, con tu gusto por el estudio, la comunidad, el llamado de Dios, seguramente va por el camino de la vida dominicana. Y decir él esas palabras me hizo sentir en el corazón que efectivamente ese era mi llamado, que eso era lo mío. Entonces, ese día, que fue un viernes 30 de noviembre, yo sentí una claridad en mi mente. Yo pienso que es una gracia especial, una claridad en mi mente, que lo mío era ser dominico. Y te digo con sinceridad, y a todos, Padre Carlos, hasta el día de hoy, eso es lo que yo siento, que ese era el querer de Dios y es el querer de Dios para mí. Así que solo tengo gratitud porque ha sucedido así. Ha mencionado a las dominicas de la Presentación. Que sepa, Fray Nelson, que al frente del seminario de Santo Toribio, donde estuve un tiempo yo de rector, están las religiosas colombianas, las dominicas de la Presentación, y yo soy muy amigo de ellas, de la madre Rosa Inés. No sé si
la conoce, ella habla en Radio María durante años, y qué bonito, ¿no? Que a través de ellas también Dios le haya hablado, a través de estas religiosas, las dominicas de la presentación. En ese video que hemos escuchado, usted dice que rozó con el ateísmo. ¿Podría contarnos un poquito esto? ¿Y qué le recomendaría a los padres de familia que tienen hijos que han desconectado con la iglesia? O hijos que se han vuelto, entre comillas, agnósticos porque está de moda en la universidad. Y qué pena que a veces, Fray Nelson, no sé si será esto común en Colombia, pero aquí en el Perú muchas universidades lavan los cerebros a los jóvenes, incluso universidades que se llaman católicas, desgraciadamente de católicas no tienen nada, y los jóvenes terminan siendo más bien anticatólicos. Estás diciendo, estás describiendo tal cual la situación de Colombia. Y cuando me pasan estas cosas, querido padre, es cuando yo me doy cuenta que lo del nuevo orden mundial es una realidad. Porque tú tienes tu experiencia bella y fecunda de sacerdote en Perú. Yo tengo mi experiencia sacerdotal en Colombia y bueno, donde he tenido que ejercerla. Y estamos describiendo lo mismo, lo mismo. ¿Y cómo es posible esa consonancia, esa repetición de fenómenos? ¿Cómo es posible que se dé si no es por el hecho de que pues existe esto que llamamos, ¿no? Este nuevo orden mundial. Bueno, en el caso mío, yo no fui la excepción. Es decir, lo que sucedió en mi caso fue precisamente eso. Tengamos en cuenta que la fe es un don. Un don que Dios nos da, eso está clarísimo en la enseñanza de la iglesia. Pero es un don que Dios lo da, no lo impone. Y es un don que Dios lo da para que nosotros lo cultivemos, lo cuidemos y lo pongamos a trabajar. Si nosotros no cuidamos, no cultivamos o no ponemos a trabajar el don de la fe, tenemos el serio peligro de que se vaya resecando hasta llegar a lo que el apóstol Santiago en la Sagrada Escritura llama una fe muerta, una fe sin obras. Es el católico que deja de orar, es el católico que se aparta de los sacramentos, es el católico que se distancia de sus sacerdotes, es el católico que está resecando su corazón. Si a ese corazón ya reseco le llega el ventarrón arrogante de algún profesor con alguna oratoria, que muy probablemente pues, se va a apoyar en los lugares comunes de ataque a la iglesia, pues ya quedó listo otro agnóstico, ya quedó listo otro ateo. Los ataques de ellos son bien conocidos, son los ataques que hemos visto una y otra vez. Entonces te van a sacar con exageraciones, con malos entendidos, con cifras infladas. Te van a sacar, por ejemplo, la Inquisición. Me impactó mucho. Yo sigo muy cercano a la ciencia, bendito Dios, porque, como lo he dicho tantas veces, el problema no es la ciencia, el problema es el cientificismo, que es una cosa muy diferente. La ciencia es una empresa noble del talento humano y de la sociedad. El cientificismo es un acto de idolatría que en realidad requiere del eclipse de la razón. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Sucede que cuando nosotros nos apartamos de la fe porque no la cuidamos, porque no la cultivamos y porque no la compartimos, entonces nos vamos resecando, nos vamos resecando. Y vienen los ataques típicos. Entonces, te comentaba, no hace mucho estaba leyendo una entrevista que le hacían a un famoso científico, muy buen científico, pero terriblemente arrogante, como a veces pasa, ¿no? El que se siente dueño de riquezas materiales se vuelve arrogante con su dinero. El que se siente dueño de mucha inteligencia se vuelve arrogante con la inteligencia. El que es muy bien parecido o la que es demasiado hermosa se vuelve arrogante. Es una tristeza del corazón humano. Que los grandes dones que Dios nos da se convierten en motivo de soberbia y no de lo que tendrían que ser, servicio y gratitud. Bueno, entonces, este científico al que entrevistaban, él en algún momento habló algo de la Inquisición.
y habló de los cientos, oiga esto, los cientos de miles que fueron torturados y asesinados por la Inquisición. Cualquier historiador soltaría la carcajada frente a esa cifra. Cientos de miles, jamás, jamás. Entonces, es esa arrogancia en el caldo de cultivo de una fe que no se ha protegido, que no se ha cultivado y que no se ha compartido, lo que produce agnósticos. Dicho de otra manera, el mejor antídoto es el verdadero conocimiento. Como ya decía Pío XII, la Iglesia ni le ha tenido ni le puede tener miedo a la verdad. Ya se trate de historia, de ciencia, de filosofía, la Iglesia no le ha tenido ni le tiene temor a la verdad. A lo largo de los estudios que he podido realizar y que la comunidad me ha encomendado hasta llegar al doctorado en teología fundamental y algunos estudios complementarios, yo lo puedo refrendar con todas las letras. La verdad es nuestra mayor aliada. Y sobre esto, pues, habría mucho que decir, pero no quiero extenderme demasiado en mi respuesta. De ninguna manera, extiéndase nomás. Es un gusto escucharle, Fray Nelson. Ha mencionado algo muy importante. Muchos católicos creen, por ejemplo, que Galileo Galilei fue quemado por la Inquisición. Eso es mentira, es mentira. Galileo Galilei no fue quemado por la Inquisición. Por eso es importante formarse, conocer de verdad la historia. No la historia que te cuenta el orden mundial o que te cuentan los medios de comunicación que están ideologizados. Así es. Una pregunta, Fray Nelson. También quisiera preguntarle en este momento sobre cómo cuidar nuestra oración personal. ¿Qué tips nos puede dar para que cuidemos la oración personal, para que la oración esté bien hecha? Porque no se trata solamente de rezar, se trata de rezar bien. Es verdad, es verdad. Y me alegra que pongas esta pregunta porque yo la veo en consonancia con lo que venimos hablando antes. El primer escudo de la fe indudablemente es la oración, indudablemente. Se atribuye al Padre Pío, ya sabes que al Padre Pío se le atribuyen más frases que al Principito, se le atribuye al Padre Pío una frase que muy probablemente fue de él. Él decía, tú sabes que fue fundamentalmente confesor, ¿no? Este gran santo tan bello, fue un confesor. Y él decía, para evaluar la vida de un sacerdote, pero creo que se extiende a todo cristiano, solo tengo que hacerle una pregunta. ¿Cómo está tu oración? Ahí es donde está la defensa, el alimento, el suelo vital, ahí está todo. Bueno, yo no quiero responder desde mí, yo quiero responder desde lo que enseña la Iglesia. Y aquí voy a apoyarme en una de las voces autorizadas que para mí ha sido Santa Catalina de Siena. Y quiero contar aquí una frase de ella que me pareció tan extraña. Catalina tiene su obra cumbre que se llama El Diálogo. Y Catalina tiene en El Diálogo tantas frases que a mí me han dejado así como extrañado, desconcertado. Pero yo ya aprendí que cada desconcierto es el principio de una nueva luz cuando se trata de estos grandes santos. Y una de las frases que aparece en El Diálogo es que dice Catalina, pues inspirada por el Padre Celestial, dice, toda oración debe empezar siendo vocal. Cuando yo escuché eso, sabiendo que toda la Iglesia ha enseñado siempre que es más perfecta la oración mental, entonces yo me quedé así como un poco extrañado. Pero he podido comprobar que eso es totalmente cierto. Entonces, con el permiso tuyo, voy a contar una pequeña anécdota mía y luego voy a contar por qué eso es vital en la vida del sacerdote, de todo consagrado y de todo cristiano. Resulta que en estas labores misioneras, por ejemplo, en este mismo momento yo no estoy en Bogotá, que es mi sede. Aquí les cuento así como en secreto y que no salga de nosotros que estoy en Bucaramanga, otra ciudad de Colombia. Pero bueno, estamos muy bien aquí conectados, todo está bien. Entonces, en esta labor misionera que vas a una ciudad, a otra, y a distintos campos, o como llaman en México, rancherías,
y países, porque el Señor me ha puesto a viajar a una cantidad de países, yo empecé a sentir, pero esto fue hace años, fácilmente 12, 15 años, empecé a sentir que mi propia oración se debilitaba, se volvía anémica. Y me puse a mirar qué era lo que pasaba con mi oración, porque yo mismo me daba cuenta, y sobre todo a la hora de confesarme, encontraba que mi oración era pobre, era anémica. Bueno, y en el análisis, muy pronto el Señor me mostró algo, y es que yo estaba haciendo la oración básicamente de un modo mental. ¿Y qué me estaba pasando? Esta es la anécdota. ¿Qué me estaba pasando? Que cuando yo hacía la oración mental, como son salmos, lo básico del alimento espiritual de nosotros los sacerdotes en la liturgia de las horas, como son salmos, y los salmos uno cada vez los conoce más y más, entonces yo cada vez rezando mentalmente, cada vez rezaba más rápido y más rápido, y un día, como sin proponérmelo, resulté midiendo el tiempo y dije, pues ahora he rezado vísperas en 9 minutos. ¿Qué alimento me estaba dando eso? Entonces, eso me llevó a reconsiderar cómo estaba haciendo la oración. Y me di cuenta que Catalina tenía razón, en 2 sentidos. Primero, que nosotros somos cuerpo. No importa qué tan contemplativos, súper espirituales, increíblemente místicos, maravillosamente arrobados en las cosas de Dios seamos, somos cuerpo, somos cuerpo. Esto me lo refrenda Santa Teresa de Jesús, donde dice, sea cual sea el camino de otros, Dios me ha mostrado que mi primer camino es la humanidad de mi Señor Jesucristo. Somos cuerpo. Y si somos cuerpo, nuestra oración es también corporal. Por eso yo he aprendido que es necesario, si voy a rezar con el libro, con la liturgia de las horas, si voy a rezar con el libro, entonces yo leo en voz alta. Vocal, oración vocal. Yo leo en voz alta. Eso ha cambiado completamente mi vida. Así, un secreto tan sencillo como ese. Y la otra cosa que yo hago, que la comparto por internet, es que yo he grabado prácticamente toda la liturgia de las horas. Yo todos los días publico en mi página laudes, vísperas completas y la lectura espiritual que viene en el oficio de lecturas. Todo esto de la liturgia de las horas. Y yo, por ejemplo, cuando rezo laudes, yo rezo laudes oyendo, y eso me ayuda para 2 cosas. Primero, para no correr, porque los laudes grabados son 20, 21, 22 minutos típicamente, para no correr. No, la oración no se puede hacer de carrera. Y número 2, me ayuda porque esa fue la oración del pueblo de Dios. El pueblo de Dios oraba así. En el pueblo hebreo, en el pueblo judío, las personas que sabían leer eran mínimas. Era un porcentaje mínimo. Entonces, el pueblo, ¿cómo oraba? Oyendo y repitiendo, oyendo y repitiendo. El órgano principal y primero de la oración en la Biblia es este, se llama oído. Y Catalina de Siena, que aprendió, ella fue analfabeta casi toda su vida, aprendió a leer milagrosamente sobre los 27, 28 años de edad, otros dicen que un poco más tarde, murió de 33. Ella aprendió a leer de un modo inexplicable, pero la mayor parte de su vida ella fue analfabeta. Entonces, ¿cuál era su oración? Oír y repetir, oír y repetir. Es increíble, pero luego he visto que eso es maravillosamente eficaz, pero increíblemente eficaz. Cada vez en el depósito de mi memoria, Dios me mire con misericordia, pero cada vez en el depósito de mi memoria se van quedando más y más las palabras de Dios. Y esto para mi propia vida espiritual, para mi conversión, para la predicación, es algo absolutamente maravilloso. Entonces, yo no sé, tal vez tú esperabas un consejo así como más místico, pero lo que puedo recomendar yo de la oración es, necesitamos constancia, obviamente, necesitamos no correr, obviamente, y todo lo que tú puedas hablar, y lo que puedas oír y repetir, eso es. Y termino con esto sobre el tema este de la oración. ¿Cómo aprende uno un idioma? Pues así, oyendo y repitiendo. Es imposible adquirir una buena presentación. A mí me tocó hacer mi doctorado completamente en inglés. Las clases, la redacción, la defensa de la tesis, todo me tocó en inglés.
Entonces, yo sé lo que es realmente meterse en otro idioma hasta que a uno lo tiene que hacer suyo, completamente suyo. Eso solo se puede hacer oyendo y repitiendo, oyendo y repitiendo. Entonces, la oración es el lenguaje de Dios. ¿Cómo quieres aprenderlo si no es oyendo y repitiendo? Y ese es el consejito que da Catalina de Siena. Es decir, antes de considerarte muy, muy espiritual, oír y repetir, hasta que el lenguaje de Dios se vuelva tuyo. Si después de mucho oír y repetir, ya hiciste tus oraciones, las propias, por ejemplo, la liturgia de las horas, el Santo Rosario, la novena de la Divina Misericordia, ya hiciste tus oraciones, si las vas a hacer, voz alta, voz alta. Si ya las hiciste y quieres quedarte un rato más, tal vez en el santuario, tal vez junto al sagrario, haciendo tu oración, bendito sea Jesús, bendito sea Jesús. Ya ahí, ¿qué es lo que va a pasar dentro de ti? El eco, el eco. Pero entonces, aunque te quedes ya callado, porque no vas a estar tampoco hablando todo el tiempo, aunque te quedes ya callado, el eco de la oración te va transformando las neuronas, te va moviendo el corazón, te va haciendo una obra preciosa. Para mí, ese descubrimiento me ha cambiado, me ha hecho un inmenso bien y yo lo difundo por todas partes. Muchas gracias, Fray Nelson, por los consejos. Vamos conectando todo, porque todo está conectado, en la fe todo está conectado, formación, oración. Vamos a lo más bonito, al tesoro de la iglesia, la Eucaristía. Amén. Fray Nelson, unos consejos para vivir bien la Santa Misa. A mí siempre me gusta decir a los feligreses, la misa empieza 5 minutos antes de la misa, puntualidad, primer detalle, ¿no? ¿Qué nos puede decir sobre la Santa Misa para vivirla correctamente? Porque la misa es lo máximo y por eso no podemos permitir ningún tipo de irreverencia con relación a la Eucaristía. Lamentablemente, en este tiempo de pandemia, no sé si ha pasado en Colombia, pero aquí en el Perú me parece que ha habido en algunos lugares descuidos con relación a la Eucaristía, dando la impresión que comulgar te va a contagiar cuando Jesucristo es el médico de cuerpos y almas. Sí, sí, sí. Quiero decirte en primer lugar que voy a apropiarme de tu frase, o sea que si luego me la oyes en algún momento, en algún video, ya sabes que es tuya y que no voy a pagar derechos de autor. No, nada, coja lo que desee, nomás. Sí, es que está muy buena, está muy buena. Sí, lo primero es eso, lo primero es eso. Luego, voy a dar 3 recomendaciones, porque de esto se habla mucho, siempre habrá que hablar más, pero 3 recomendaciones tratando de ser concreto. 1, mi párroco, el de mi infancia, que de Dios goce, ya murió hace unos años, él era un gran catequista, y él durante años enteros se encargó de que nuestra parroquia, la parroquia de la Anunciación se llama en Santa Fe de Bogotá, la parroquia de la Anunciación, él se encargó de que en esa parroquia se hablara siempre de las 2 mesas. La mesa de la palabra, la mesa de la Eucaristía. Y esa explicación, que obviamente me quedó grabadísima porque es cosa de infancia, a mí me ha hecho mucho bien. Entonces, entender que en la Eucaristía tenemos la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Y la mejor catequesis que oí al respecto es esta. La mesa de la palabra te dice quién es el que vas a recibir en la mesa de la Eucaristía. Por consiguiente, nosotros empezamos a comulgar no cuando hacemos la fila para recibir la Sagrada Eucaristía, sino que nosotros empezamos a comulgar cuando comulgamos con la palabra. Y me encontré una frase que es de San Agustín, pero no me pidas la referencia, una frase que es de San Agustín y que dice lo siguiente. Así como no toleraríamos que una partícula del pan consagrado se perdiera, no debemos tolerar que una palabra proclamada se pierda. Por consiguiente, cuanto más intensamente vivimos la mesa de la palabra, con mayor provecho vivimos la mesa de la Eucaristía. Esto es absolutamente maravilloso. Y quien dice que vamos a vivir la mesa de la palabra, tiene que decir forzosamente que nosotros vamos a poner los medios para que eso suceda.
¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, que yo debo buscar dentro del templo la ubicación apropiada para poder escuchar. Que yo voy a oír con más provecho si sé con anterioridad qué lecturas voy a encontrar en la misa y por qué se leen esas lecturas. Eso le hace a uno muchísimo bien. Por parte del sacerdote, si el sacerdote es consciente de la importancia que tiene la mesa de la palabra, pues él procurará que la homilía sea básicamente eso, abrir tesoros para que el pueblo se alimente. Y luego un consejo, todo esto sobre la mesa de la palabra, un consejo de un sacerdote muy bello de mi comunidad, y digo bello porque murió con fama de santidad. Lo voy a mencionar aquí, el padre Ernesto Mora. ¿Qué sacerdote? Testimonio para mí y para muchos. Y el padre Morita contaba que cuando él era niño, su papá, que entiendo yo que era analfabeta, hacía este ejercicio. Ellos vivían en un campo. Tenían que caminar largo rato, no sé cuánto tiempo, pero era largo rato. Tenían que caminar hasta llegar al templo, hasta llegar al pueblo, porque vivían por allá, ¿no? Haz de cuenta como en la sierra, la querida sierra peruana. Ellos vivían por allá en la sierra y tenían que hacer toda una caminata para llegar al templo. Y luego, obviamente, del templo de vuelta a casa. Y decía el padre Morita que el papá de él, cuando salían del templo, empezaba su ejercicio. Y el ejercicio era, bueno, a ver, hijos, ¿qué fue lo que dijo el señor cura? ¿De qué era la primera lectura? ¿En qué nos enseñó Cristo en el Evangelio? Es decir, le hacía eco a la palabra. Entonces, mi primera recomendación es, recordemos la importancia de esto de la mesa de la palabra y la Eucaristía. Segunda recomendación, tomemos en serio lo que dice San Pablo, sin caer en un exceso de escrúpulos, sin caer en esa herejía que se llama jansenismo, recordemos la infinita dignidad del cuerpo de Cristo. El hecho de que Él se haya hecho cercano no es para que nosotros lo maltratemos, lo despreciemos o simplemente no lo apreciemos. Y para este crecer en el aprecio al cuerpo de Cristo, nada ayuda tanto como los tiempos de adoración extra misa, extra Eucaristía. Eso está más que comprobado. Las almas de sagrario son almas que aprovechan más y más y más la misa. Porque el solo ejercicio de visitar a Cristo en el sagrario, el solo ejercicio de postrarnos ante Él, de agradecerle, de abrirle nuestro corazón, de contarle nuestras cosas, también de hacer silencio para recibirlo a Él, ese solo ejercicio ya hace que crezca en nosotros la veneración y crezca en nosotros el respeto sin que nunca disminuya, por supuesto, la confianza en Él y en su misericordia. Entonces, apreciar el cuerpo de Cristo. Tomar en serio lo que dice San Pablo, el que come y bebe indignamente el cuerpo y sangre del Señor, se come y se bebe su condenación. Esas palabras nadie las puede borrar de la Biblia. Por consiguiente, y que esté clarísimo quién es Cristo y que la grandeza de su misericordia no riña con la grandeza de su majestad. La tercera recomendación para vivir la misa es recordar que en la misa Cristo se da no solamente a mí, sino que se da a su pueblo. Dice la palabra allá en la institución de la Eucaristía, este es el sacrificio de la alianza que se entrega por ustedes y por muchos. Otra traducción decía, y por todos. En francés dicen, por la multitud. Donde uno tiene que entender que la Eucaristía no es un acto individual, sino que la Eucaristía sella mi compromiso de amor a Dios con la misma fuerza con que sella mi compromiso de amor al prójimo. Porque si nosotros salimos de la misa en una actitud egoísta o indiferente frente al prójimo, nosotros somos culpables de que se desprecie a la misa. Desde que soy niño estoy oyendo este tipo de cosas. ¿De qué les sirve? ¿De qué les sirve ir a misa? Si son unos hipócritas y salen de la iglesia a murmurar y salen...
Nosotros nos encargamos de que sea lastimado el nombre de Dios. A través de Ezequiel dijo Dios, que eso está ahí en la Biblia, por causa de ustedes es despreciado mi nombre. Y yo creo que eso lo repetiría Cristo con lágrimas en los ojos a muchos de nosotros católicos. Por causa de ustedes la gente desprecia la Eucaristía, porque se nos olvida la dimensión comunitaria. Yo no puedo comer el cuerpo de Cristo y luego destrozar con mi boca el cuerpo del hermano. Si nosotros mantenemos esos tres principios, el de la mesa de la palabra, el reconocimiento de la majestad de Cristo eucarístico y que la comunión es alimento del pueblo y del cuerpo del Señor, estoy seguro que vamos a vivir la misa de una manera mucho más profunda y, por supuesto, mucho más fructífera. Nelson, me ha quedado la curiosidad sobre el milagro eucarístico que usted relata, creo que el 2018, me parece. Sí. ¿Podría compartirnos exactamente lo esencial de este milagro eucarístico? ¿Cómo le tocó el corazón? ¿Cómo? Yo siento vergüenza hacerlo. Lo voy a hacer porque tú me lo pides, pero yo siento vergüenza. Sobre todo porque aquí viene mi amiga de Siena, ¿no? Mi amiga de Siena, Santa Catalina, decía, refiriéndose a ella misma, si otra persona hubiera recibido lo que Dios me ha dado, qué distinta fuera su vida y cuánto bien habría hecho en la iglesia. Y eso lo dice ella, que pues sabemos todo lo que le ha traído a la iglesia. Pues yo lo tengo que decir con mayor vergüenza, por supuesto. Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios, pero para vergüenza mía también. Bueno, a ver, en esencia, ¿qué ha pasado? Yo estoy celebrando la Eucaristía en la sede de la Renovación Carismática en Asunción, Paraguay. En el momento de la consagración, tomo la hostia en mis manos. Obviamente la hostia sin consagrar en mis manos. La tengo en ese momento sobre mi mano izquierda. Tengo la hostia sobre mi mano izquierda. Empiezo a pronunciar las palabras de la consagración, las que todos conocemos. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. En el momento mismo, yo quiero destacar esto con humildad y con arrepentimiento de mis pecados. En el momento mismo en el que yo digo, esto es mi cuerpo, esa hostia que estaba sobre mi mano cambia la temperatura. Por supuesto, la temperatura que tiene el pan, pues es la temperatura ambiente, la temperatura del ambiente. Asunción, pues es una ciudad que durante buena parte del año, pues tiene calor. Pero si nosotros nos vamos a mayo, la temperatura típica de Asunción en mayo, porque estos datos es bueno decirlos, puede estar en 22 grados, 20, 22, si está muy caliente ese día en particular, pueden ser 25. No, la hostia se calentó, pero se calentó muchísimo. Se calentó tanto porque yo he hecho la prueba, como cuando una persona tiene sus manos calientes y te toca la mano. Es decir, a la altura de los 36, 37 grados que tiene una mano humana. Entonces, lo que yo sentí, que no puedo negar porque lo viví, porque es para gloria de Dios, lo que yo sentí fue el toque de una mano humana sobre mi mano. Lo que yo sentí fue carne viva humana sobre mi mano. Y eso no se quitaba de ahí. Eso estaba ahí. Yo me detuve. Cuando eso sucedió, yo me detuve porque simplemente no podía seguir pronunciando las palabras. Esto me conmueve. No podía seguir pronunciando las palabras de la consagración. La gente se extrañó, claro, vieron que algo había pasado. No sabían si era un problema del micrófono, si era un problema del padre, si me había dado algo. Como pude, yo tomé la hostia que seguía caliente, la levanté, la mostré a la gente. Pude continuar después la Eucaristía. Lo primero que hice después de terminar la Eucaristía, pues fue pedir que me pasaran una hostia. Claro que es algo ridículo, pero es para que te des cuenta. Que me pasaran una hostia sobre mi mano, una hostia de la sacristía sin consagrar. Y por supuesto tenía la temperatura que podían tener las demás cosas en ese ambiente, 21, 22 grados. Entonces
Para mí, el hecho de que sucediera exactamente, a los que me han preguntado les he dicho, mira, es exactamente lo mismo, voy a apagar un momento este bombillo aquí, es exactamente lo mismo que esto. Ahora lo enciendo. Eso, esto que acaba de suceder, es decir, ese cambio, así como con una luz, como quien enciende un interruptor, eso, exactamente eso, fue lo que me sucedió a mí. No fue un aumento, ahora esto aquí cambió la intensidad, vamos a bajarle un poquito. Entonces, no fue que se empezara a calentar, fue como quien enciende un interruptor. Algunas personas, muchas personas han creído que eso sucedió. Otras personas me han dicho, yo no creo en eso. Y yo digo, bueno, es que no tienes que creer en mí. Tú no tienes que creer en mí, tú tienes que creer en la Eucaristía. Aquí el problema no es Fray Nelson. A mí no me interesa que creas en mí, que creas en la Eucaristía es lo que a mí me interesa. Y así como hay sacerdotes, hay muchos sacerdotes que me han dicho pues, que esto es un regalo de Dios y lo han agradecido y también me han exhortado a que yo lleve una vida mejor, pues así también debo reconocer que hay otros sacerdotes, por lo menos un par que yo recuerde, que me han dicho yo no puedo creer en eso y yo no le voy a creer en eso. Yo no tengo problema con que no me crean. Pero lo que yo sí tengo que decir es que fue exactamente como el que enciende un interruptor. Fue así, como acercarlo a esta luz, no sé qué más comparación decirte. Y duró todo el tiempo, esa temperatura no cambiaba. O sea, si yo me hubiera quedado callado, hubiera seguido esa temperatura ahí. Porque la sensación que esto me sacude, por supuesto, la sensación era la misma que una mano que me estuviera tocando. Y por supuesto, yo ¿qué puedo decir? Pues Jesús, ¿qué más puedo decir? La mano de Jesús tocándome, eso es lo que yo puedo decir. Que si lo pensamos bien, pues tampoco es una cosa muy extraña. Porque ¿qué es lo que decimos cada vez que comulgamos? El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Entonces tampoco es tan raro lo que estoy diciendo. Que Dios me permitió reconocer que de verdad es el cuerpo de Cristo. El que está. El cuerpo vivo. El cuerpo vivo, porque además con plena temperatura humana. Que eso a mí me sacude y cada vez que lo cuento me sacude. De verdad se encarnó y se hizo hombre, de verdad. No es una historieta, no es un pasado, es una realidad. Y es lo que tenemos en la Divina Eucaristía cada vez que comulgamos. Bendito sea Dios, yo le creo, Padre, así que yo creo que ese testimonio hay que seguir contándolo para gloria de Dios y vergüenza de usted, pero a quien mucho se le dio, mucho se le pedirá, así que está así. Llamado a dar testimonio de esto que ha pasado, para que muchas personas crean. Estoy seguro que muchos de los que están conectados, casi todos, creen en lo que le ha pasado, porque creemos realmente en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Padre, vamos con otra preguntita, no quiero abusar de su tiempo, sé que tiene muchas actividades y que nos está regalando este tiempo aquí en el santuario. Toquemos un punto que también es importante y preocupante, las ideologías. No exagero cuando digo todas las ideologías son diabólicas, todas, porque nos alejan de Dios, todas, de izquierda, de derecha. Todas las ideologías son nefastas, el comunismo, el relativismo, el materialismo, el hedonismo, el capitalismo descontrolado. Pero hay una que desgraciadamente se está metiendo incluso dentro de la misma iglesia, en el lenguaje de algunos pastores que generan desconcierto, y es la ideología de género. Sí. Nelson, denos algunos consejos para frenar esta ideología de género nefasta, una rebelión contra Dios, como decía Benedicto XVI, una colonización mental, como dice el Papa Francisco. Sí, así es. Son bellas definiciones. El Espíritu Santo hablando a través de los sumos pontífices. Sí, es así, efectivamente. Yo creo que la ideología de género, mi primer punto sería este, es una de las expresiones de un fenómeno todavía más amplio que se llama neomarxismo. Como lo indica la palabra, el neomarxismo es un marxismo revivido o redivivo
es un marxismo recalentado y adaptado para estos tiempos. Entonces hay que hacer una pequeñita explicación, porque he visto que en la medida en que se entiende más la raíz marxista de la ideología de género, pierde mucho de su poder. Y eso es claro, eso es claro. Básicamente, ¿el marxismo qué es? El marxismo es una herramienta para conseguir y preservar el poder. Y es una herramienta que se basa en el siguiente principio, lo digo del modo más resumido que puedo. El principio básico del marxismo es detectar la violencia propia de la injusticia y responder a ella con la violencia propia de la subversión. Es responder a una violencia con otra violencia. La injusticia, o sea, la injusticia social, la injusticia política, la injusticia económica, es una forma de violencia, es una violencia institucionalizada. A esa injusticia, a esa violencia institucionalizada, el marxismo quiere responder con otra violencia que consiste en la subversión. Llámase subversión al proceso por el cual se hace conscientes a los oprimidos de la fuerza que tienen para derribar a los opresores. Esto quiere decir que en las entrañas del marxismo está el odio. El marxismo se alimenta de odio y funciona desde el odio. Por eso el marxismo no tolera dos palabras que son esencialmente cristianas: la conversión y el perdón. Para uno saber si un autor está infestado de marxismo, que hoy tristemente los hay muchos, incluso dentro de la iglesia, hay que saber con qué frecuencia y cómo utiliza estas palabras, conversión y perdón, que tienen que ir en ese orden. Porque hablar de perdón sin conversión es, por supuesto, una profanación del término. Entonces, el marxismo es una herramienta de poder que responde a la violencia de la injusticia con la violencia de la subversión. Y de acuerdo con eso, el marxismo pues nace tratando de vencer la injusticia económica. Ese fue el gran propósito de Marx. Muy pronto, los seguidores de Marx, fascinados por esa doctrina, se dieron cuenta que era de corto alcance. Aquí tiene una gran importancia, ya lo hemos mencionado muchas veces, el fundador del Partido Comunista Italiano, el hombre Antonio Gramsci, SC, se escribe su apellido Gramsci, el cual fue el primero, que yo sepa, el primero que se dio cuenta a comienzos del siglo XX, hace unos 100 años, él se dio cuenta que el marxismo clásico no podía ir demasiado lejos, porque la injusticia social, la injusticia económica sola, no tiene el mismo poder cautivante, el mismo poder de fascinación en todos los países, como para movilizar las masas y producir lo que produjo, por ejemplo, en la revolución bolchevique en Rusia. Entonces Gramsci se dio cuenta que era necesario apelar a otros tipos de descontentos, no solo al descontento económico, sino, por ejemplo, al descontento de la mujer frente al hombre. O sea, la opresión machista. Hay que responder a la opresión machista. ¿Cómo? Pues creando el feminismo, el movimiento feminista, que básicamente es un neomarxismo. Es decir, vamos a hacerles a las mujeres el mismo procedimiento que Marx y Engels proponían para las masas de obreros. Hacerlas conscientes de que han sido oprimidas, hacerlas conscientes de que ellas se pueden unir y hacerlas conscientes de que ellas pueden cambiar la sociedad a base de gritos o de mostrar senos o de lo que sea. Bueno, entonces ese es el neomarxismo feminista. Pero eso lo hacen también con los indígenas. Entonces hay un neomarxismo indigenista, que es exactamente lo mismo. Ustedes han sido oprimidos desde toda la vida y por consiguiente llegó la hora de los indígenas. Y eso es lo mismo que se hace con la parte sexual. Entonces, lo primero en la ideología de género es descubrir la raíz neomarxista. Entonces, vamos a hablarles a las mujeres de que se rebelen contra los hombres y vamos a hablarles a las lesbianas, a los gays, a los homosexuales, para que se rebelen, para que creen movimiento, porque hay que crear impulso, hay que crear ola, para que creen movimiento y ese movimiento
Entonces, esa ola impetuosa es la que nosotros vamos a surfear o surfear. Nosotros nos montaremos encima de esa ola para catapultarnos al poder. De ese modo, el neomarxismo toma cualquier grupo oprimido, y básicamente lo que hace es aplicarle el procedimiento estándar del marxismo. Hacerlo, entre comillas, consciente, y después de que ya se volvió consciente, pues crear la ola, montarse en la ola, subirse al poder y jamás bajarse del poder. Es muy importante, por supuesto, esto último. Entonces, entender eso. Segundo elemento con la ideología de género. Hay que entender que es un movimiento financiado. Y que si quien dice que es un movimiento financiado, tiene que admitir esa otra realidad que hemos mencionado tangencialmente en esta misma conversación, lo que llamamos nuevo orden mundial. No se pueden producir los cambios legales que estamos viendo en nuestros países, no se pueden producir solamente con buena voluntad. Esos cambios legales suponen grandes inyecciones de dinero, dinero que a veces sabemos de dónde viene. Por ejemplo, viene de la Open Society, de este hombre que todos conocemos, ¿no? El hombre, tú dirás el nombre o lo digo yo. Soros. Exactamente. Este viene de Soros, Open Society. Claro, claro. No hay que ser ingenuos. No hay que ser ingenuos. Entonces son movimientos financiados. Luego, siguiente paso, hay que darse cuenta a quiénes beneficia esto. Un portal católico que todos conocemos o muchos conocemos y que se llama Religión en Libertad. A fecha de hoy, voy a decir la fecha, por supuesto, 20 de julio de 2022, Religión en Libertad ha publicado el testimonio de un hombre que apoyado en el movimiento este, en el movimiento trans y en todo esto, pues eliminó su testosterona, se castró, trató de vivir como mujer 8 años y él cuenta su testimonio y la desgracia que fue para él. Y es muy impresionante ver en este hombre la crudeza con la que él dice, me usaron. Es decir, este movimiento, como todos los neomarxistas, no se preocupa ni de los indígenas, ni de las mujeres, ni de los homosexuales, los usa. Y entonces el que está usando a los homosexuales o a las mujeres o a los indígenas o a los pobres, la gran pregunta es, ¿quién es el que los usa y para qué los usa? Con esos elementos, para no extenderme más, a medida que estos elementos se van haciendo más conocidos, la ideología de género va perdiendo fuerza. Pero no se nos olvide un último ingrediente que es el más importante de todos. Junto a todo este desenmascaramiento y junto a toda esta denuncia, es absolutamente vital que nosotros podamos ofrecer como cristianos, como creyentes, podamos presentar la belleza del plan de Dios. Eso significa la belleza de lo que Dios hace en la mujer, la belleza de lo que Dios ha querido para el hombre, la belleza de la pareja humana, la belleza del hogar feliz. Eso no se nos debe olvidar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con respecto a la ideología de género? Pues, resumiendo, por una parte desenmascarar y por otra parte saber predicar la belleza del plan de Dios. Y ya está. Vamos cerrando. 2 preguntitas más y ya le dejamos para que descanse. Gracias. Muchos padres de familia hoy en día, por esto de la ideología de género, que confunde a los niños, que pervierte a los niños, para ser más claros, tienen ahora problemas de que los niños adolescentes se declaran homosexuales cuando no lo son. Muchos casos que yo he escuchado se debe a las influencias, desgraciadamente, que hay a través de diferentes medios. Las personas populares, entre comillas, se declaran que son personas gay y da la impresión que es lo normal. Hoy en día lo anormal se pasa como normal. Pero siempre vienen los padres de familia preocupados a pedir consejos porque algún hijo por ahí le dice que es homosexual o que la chica es lesbiana. Fray Nelson, ¿cómo podemos acompañar estos casos? Quiero remarcar, y usted lo remarca también, que la iglesia no es homofóbica, que quede claro, la iglesia no es homofóbica. Yo ya me aprendí de memoria el catecismo 2357-2358, porque
bueno, ahí está con claridad, ¿no?, lo que enseña la Iglesia sobre la homosexualidad. Hay que respetar a la persona homosexual, quererla, es persona, pero no se puede permitir las relaciones homosexuales porque son antinaturales, son pecado. Desgraciadamente, decir esto último es hoy ser tachado de medieval, troglodita, etcétera, etcétera. ¿Qué nos dice Fray Nelson? Sí, yo creo, para tratar de ser concretos en esto y en todo, un par de cosas que no hay que hacer y un par de cosas que se pueden hacer. Las dos cosas que creo que no se deben hacer y que tristemente suceden en muchos hogares católicos es: no sirve ni el escándalo ni la agresividad. Y esas dos cosas están sucediendo. Yo te cuento esto, Padre Carlos. Mira, cuando yo estaba en mi formación sacerdotal, una de las preguntas que yo me hacía era cómo servir a esta población, porque en mi medio familiar era algo completamente ajeno, ausente. Yo no tenía experiencia de algo parecido y sentía una mezcla de distancia, casi de temor. Y sucede que desde el año número uno, ya son 30 años de sacerdocio, desde el año número uno, Dios me ha acercado personas homosexuales, tanto hombres como mujeres. Eso ha acompañado todo mi ministerio sacerdotal. Siempre por la misericordia de Dios, y de esto pueden dar testimonio muchísimas personas, con el más absoluto respeto y a la vez con la más absoluta claridad. Bueno, entonces, lo primero, evitar el escándalo no sirve de nada, no sirve de nada. Muchas veces el escándalo solo sirve para que el chico o la chica se afiance en su idea de que mi papá no me entiende. Y como mi papá o mi mamá no me entienden, entonces se refugia más en sus redes sociales, se refugia más en sus amigos, probablemente igualmente bisexuales o confundidos o lo que sea. Escándalo no sirve. Y la agresividad menos. Yo conocí el caso, por ejemplo, de un muchacho que salió con esta historia, ¿no? Lo que llaman ese salir del armario, salir del closet, se dice en distintos países según los vocabularios, ¿no? Entonces el muchacho dice en su casa, después de mucho sufrir y pensar, y uno se imagina el drama de ese pobre muchacho, dice: bueno, papás, yo tengo algo que decir, yo realmente soy gay. Bueno, y la actitud del papá sobre todo: oye, qué desastre, pero qué desastre. Es que hizo exactamente lo peor que se puede hacer. Más o menos excomulgarlo, excluirlo, desheredarlo, eres mi vergüenza, ¿no? Eso es exactamente lo que no hay que hacer. Ni es cristiano, ni es práctico, ni es humano, ni es nada. Entonces, evitar esas dos cosas. Pero también hay que evitar, entonces ya me salieron tres, también hay que evitar lo que está pasando en muchos lugares de Estados Unidos. Yo lo he visto en Estados Unidos, supongo que sucede en muchos otros sitios, especialmente el llamado primer mundo, que es más o menos: hijo, pues ya sabes que cuentas con todo nuestro respaldo. Si estás en un proceso de transición, nosotros estamos ahí para ayudarte. Es decir, una especie de respaldo irresponsable, porque no es otra cosa que respaldo irresponsable a estas personas. Precisamente el testimonio que yo les invito a leer de este hombre que se creía mujer y que se hizo castrar, el testimonio de ese hombre es muy importante porque muestra cómo la falta de claridad, la falta de una luz en los papás y la falta de una luz en las personas que podrían aconsejarle le hicieron mucho daño. Hay un famoso homosexual que salió de la práctica homosexual y que ha ayudado a muchas personas. Es de apellido Cohen, C-O-H-E-N. No recuerdo ahora su primer nombre. Este hombre Cohen tiene una claridad tan grande en estos temas y él se queja abiertamente. Él dice: me hicieron mucho daño los sacerdotes. Oiga, oiga, ¿por qué? Porque yo iba a confesarme y me encontré con una cantidad de sacerdotes que decían: no, lo que tienes que hacer es aceptarte. Incluso no faltó el sacerdote, y esto clama al cielo y tenemos que orar por esos sacerdotes. No faltó el sacerdote que le dijo, y esto es una blasfemia lo que voy a decir, pero tengo que pronunciarlo: Dios te hizo así, oiga eso. Dios te hizo así. Entonces hay que evitar la aprobación ingenua, hay que evitar el escándalo y hay que evitar la agresividad. Sobre esa base, dos cosas que se pueden hacer. Primero,
Es necesario entender que las casas tienen dueños y las casas tienen reglas. Entonces, una cosa que no es una tontería, siempre desde el respeto y siempre desde el cariño al hijo, a la hija, es que las casas tienen reglas. Por ejemplo, una regla es, en esta casa, y esto puede parecer la cosa más ingenua del mundo, en esta casa todas las puertas permanecen abiertas. Aquí nadie se encierra con llave en esta casa. Eso parece una tontería, no lo es, no lo es. Porque la mayor parte del cultivo de esta ideología sucede a través de Internet y sucede precisamente a través de gente encerrada en su habitación. Entonces, tú eres menor de edad, tú estás aquí en esta casa hay reglas y una de las reglas es las puertas permanecen abiertas. En Francia, y nadie me dirá que la Francia actual es un gran modelo de catolicismo, en las escuelas está prohibido para los menores de edad llevar celulares al colegio, así de sencillo. Entonces, si el Estado francés, que además se solaza de su laicismo, si el Estado francés se considera autorizado para decir en las escuelas públicas no entran los celulares, yo creo que ahí hay suficiente argumento para decir que también en una casa católica se puede decir, tú eres menor de edad, tú no tienes celular. Y no pasa nada. No pasa nada. Es que no hay ninguna ley que obligue a que los menores de edad tengan que tener celular y tengan que tener internet en la habitación. Y el solo hecho de frenar esa oleada ya hace mucho. Entonces, las casas tienen reglas. Otra regla, que viene la muchacha y viene con una amiga, pero resulta que esa amiga en realidad es lo que ahora llaman la novia. No, tú eres bienvenida en tu casa porque tú eres mi hija, pero esas amistades no son bienvenidas aquí. Las casas tienen reglas. Eso es muy eficaz siempre que se haga desde el más completo respeto y desde una actitud razonable. Y la segunda recomendación es que suceda lo que suceda, hay que mantener el diálogo. El diálogo no significa únicamente, hijo, yo te comprendo, hija, yo te comprendo. No, el diálogo no es solamente yo te comprendo. El diálogo también es yo te cuestiono. El diálogo también es temas como los que estábamos hablando ahorita, Padre Carlos. Es decir, tú te has dado cuenta quién se beneficia de esto. Tú conoces los orígenes neomarxistas y de poder que hay en esto. ¿Tú te das cuenta cómo esto funciona como una moda? En Colombia ya ha pasado por lo menos en 2 colegios, voy a hablar de, dar un ejemplo de otro tema, donde se han presentado, que esto me duele en el alma, se han presentado oleadas de suicidio, especialmente en colegios de niñas. Se suicida una chica y después, 3-4 semanas después, se suicida otra. O sea, hasta el suicidio se vuelve moda. Pues si el suicidio se vuelve moda, entonces, como dicen en latín, a fortiori, otras teorías y otras modas, pues también se imponen fácilmente en la juventud. Desde pintarse el cabello de colorines hasta decidir, no, yo creo que yo soy pansexual o soy bisexual o lo que sea. Entonces, mantener abierto el diálogo a toda costa. Mantener las reglas en la casa desde una actitud razonable y evitar los errores que hemos dicho en otros, hemos mencionado antes, es decir, la aprobación ingenua, el escándalo y la agresividad. Cuando en una homilía se escucha el nombre de María, la gente se pone contenta porque el padrecito ya va a terminar. Vamos a hablar de la Virgen María, teníamos que hablar de la Virgen para no terminar con un tema que ciertamente no es agradable tocar, ¿no? Las ideologías, pero hay que enfrentarse a las ideologías. Sí. Ahora, pues, también está resucitando el marxismo, está resucitando con esas modalidades que usted ha dicho. Aquí en el Perú estamos unidos en oración para que no se implante el comunismo, lo mismo en Colombia, estamos unidos para que no entre el comunismo, que es intrínsecamente perverso, como dijo Pío XI. Sí. Pero vamos a hablar, ya para terminar, Fray Nelson, de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Sola tú has vencido todas las herejías. Es una frase que le gustaba decir a Don Bosco, y sí, que seguramente usted la sabe de memoria en latín, ¿no? Y ahorita no me acuerdo la frase. Pero, ¿qué nos puede hablar sobre la verdadera devoción a la Virgen María? Como dominico, el Santo Rosario, por supuesto, ¿no? Arma poderosa. Unos tips
para que nuestra devoción a la Virgen sea auténtica. Sí, a mí me ha servido muchísimo San Atanasio. San Atanasio me abrió a mí un universo con una sola frase. Resulta que cuando yo era niño, la expresión más frecuente para referirse a María, que es muy natural y es muy entrañable, es madre, ¿no? Nuestra madre, la Virgen María. Resulta que San Atanasio, comienzos del siglo IV, habla de María como nuestra hermana. Nuestra hermana, refiriéndose básicamente a que ella comparte nuestra naturaleza humana que por la providencia de Dios le fue dada al Verbo, tomada de ella, naturaleza humana que fue tomada de ella para ser dada al Verbo. Bueno, entonces, ¿por qué digo que eso me abrió un universo? Porque en la medida en que reconocemos en María humanidad redimida, humanidad ejemplar, humanidad en la que el Evangelio dio su fruto, entonces llegamos a una expresión que simplemente me fascina, y la expresión es: María es Evangelio realizado. Por eso, porque en ella está todo el Evangelio, todo lo que puede dar el Evangelio se puede ver en María, porque en ella está todo el Evangelio, pues por eso precisamente en ella no cabe herejía. Así como la serpiente no tuvo dónde ni cómo morderla, así la herejía no encontró hogar en ningún rincón del corazón inmaculado de la Virgen. Por eso ella es la que vence todas las herejías. Entonces, lo que nos hace bien es sobre todo reconocerla como evangelio que ha sido realizado. Le escuché a un predicador hace muchos años una frase que también me aproveché, así como me voy a aprovechar de varias tuyas. No, soy un siervo inútil. Una frase que decía este padrecito refiriéndose a la Virgen, era una predicación popular, te advierto, ¿no? Estas predicaciones para nuestro pueblo sencillo y además con una cantidad de jóvenes. Y decía este padre, me parece que fue en el santuario de Chiquinquirá, él enardecido en su homilía, decía: mis hermanos, María es la prueba de que el Evangelio sí funciona. Claro, es un verbo un poco raro, ¿no? Para ponerlo en la teología, que el Evangelio sí funciona. Pero todo el mundo lo entiende, que el Evangelio sí funciona, que no es una historieta, que es verdad, que se cumple, que lo que Cristo ha ofrecido, alguien se lo recibió. Y ese alguien que se lo recibió, la perfecta discípula, fue María. Entonces, en la medida en que nosotros vemos en ella la perfecta discípula, la verdadera oyente de la palabra, el evangelio realizado, me parece que estamos entrando en una tónica y en una sintonía profunda con el amor de Dios y con la gracia. A partir de ahí, a partir de esa convicción, yo quiero dar un salto de miles de años hasta llegar a Pablo VI. En Marialis Cultus, Pablo VI nos dice: lo más importante del rosario es aprender a ver a Jesús con los ojos de María. Por consiguiente, nuestra devoción mariana es ante todo el apropiarnos, el palpitar del corazón de ella y el apropiarnos la luz de sus ojos preciosos. Esa es la devoción mariana. ¿Para qué? Para saber mirar a Jesús, para saber escuchar a Jesús y así hacerle caso a lo que ella nos dijo. ¿Qué fue qué? Que hiciéramos lo que Cristo nos dijera. Entonces, ese es el segundo elemento que quiero destacar, esa necesidad de apropiarnos de la mirada de María. Y lo tercero que quiero mencionar es la relación de María con los pobres de Yahvé. Lo cual se entiende muy espontáneamente, para no extendernos en este momento, porque el tiempo efectivamente se nos acaba, lo cual se entiende aplicando las bienaventuranzas a ella. No hay bienaventuranza que no le quede bien. Todas están en ella. Ella es la pobre, ella es la que llora, ella es la que tiene mansedumbre en su corazón, ella es la que trabaja por la paz, ella es la perseguida. Ella es. Entonces, ella es el rostro de los pobres de Yahvé, y por consiguiente, a la vez que con gusto la proclamamos bienaventurada entre todas las generaciones, con el mismo gusto, nosotros la reconocemos cercanísima
a tantas mujeres que sufren y a tantas mujeres humildes de nuestro pueblo. Lo cual es vital para que, por favor, no nos la secuestren los movimientos neomarxistas dentro de la Iglesia Católica, y el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces, María es la humilde esclava, María es aquella hermana nuestra, y María es aquella pobre de Yahvé en quien se realiza el Evangelio de un modo privilegiado. Esto creo que nos da unas bases interesantes para nuestra devoción mariana y nuestra fe en el Evangelio y lo que nos dice de María. Gracias, de verdad, muchas gracias por lo que ha dicho sobre la Virgen. A mí me gusta decir que aquí en el santuario del Señor de la Divina Misericordia no somos marianos, somos recontramarianos. Porque si somos recontramarianos, vamos a ser recontra cristocéntricos, porque la Virgen es la primera cristocéntrica. Fray Nelson, tenemos que terminar con el ping-pong. A ver, vamos. Me dio miedo, pero a ver, Dios mío. A ver, saque la paleta mental, saque la paleta mental. A ver. Espíritu Santo. Fuego. Iglesia. Casa. Eucaristía. Sol. María. Luz. San José. Padre. Confesión. Liberación. Comunismo. Uy, ¿cómo se le ocurre soltar esa palabra? Íbamos bien, hombre. Entonces, mire, usted me dice comunismo, ¿sabe qué le respondo yo? Íbamos bien, siga. Íbamos bien, sí. Perfecto, está perfecto el ping-pong. Dios. Esperanza. Y para terminar, Santo Rosario. Camino. Muy bien, 20. Disculpe por haberle asustado con comunismo, pero si rezamos el rosario no va a entrar, ¿eh? Que quede claro. Y que quede claro que íbamos bien. Las cuentas del rosario son armas de artillería y el diablo tiembla al escuchar el Ave María. Uy, es otra que me copio. Espérate, la escribo por aquí. Muy bien, Fray Nelson, gracias y bueno, saludos a las personas que están con usted, su comunidad de dominicos. Gracias por su tiempo. Vamos a rezar mucho por usted. Aquí en el santuario hay muchas personas conectadas, más de 560 personas que se han conectado. Estoy seguro que todos van a orar muchísimo por usted, por su apostolado. Siga evangelizando, diciendo la verdad. Y por supuesto que cuenta siempre aquí con una ventana. No quisiera yo abusar de su tiempo, pero de repente de acá a unos meses lo volvemos a tener como otro invitado estrella. Gracias, Padre. Gracias, que Dios bendiga tu obra y que bendiga a cada uno de los que va al santuario buscando lo que solo Dios puede dar, la verdadera misericordia. Muchas gracias, Fray Nelson. Rezamos por usted. Reitero mi gratitud. Y le voy a pedir su bendición para todos nosotros que estamos conectados. Con mucho amor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias, Fray Nelson. Y pues está invitado aquí, Lima, Perú. Tiene su casa en el Santuario del Señor de la Divina Misericordia. Y nada, muchísimas gracias. Que Jesús, José y María estén con usted.